Listo, estamos en vivo. Buenas tardes, gracias a las personas que se están comenzando a conectar. Hoy estamos con Monseñor Garachana, con quien vamos a comenzar a platicar en un par de minutos. Solo vamos a esperar a que más personas nos puedan acompañar desde el inicio. Y de todos modos, esto, como siempre, queda grabado en nuestras redes sociales, queda grabado en Facebook, queda grabado en YouTube y queda grabado en Instagram. En menos de 2 minutos vamos a dar inicio a la transmisión. Listo, ya se están conectando las personas. Ya tenemos más de 50 personas. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a comenzar en menos de 2 minutos. Solo queremos que hayan unas cuantas más personas desde el inicio de la transmisión. Hoy estamos con Monseñor Garachana para poder platicar de la visión social de la Iglesia Católica durante estos tiempos de COVID. Ya tenemos más de 80 personas. Muchas gracias a los que nos están acompañando. Vamos a comenzar en menos de 1 minuto. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Estamos a menos de 1 minuto de comenzar. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Ya tenemos más de 110 personas. En menos de 1 minuto vamos a comenzar. Muchas gracias. Gracias a los que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a este espacio que hemos creado en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ya tenemos más de 130 personas. Solo para comentarles, nosotros antes en la Cámara, pues obviamente teníamos reuniones presenciales. Nos reuníamos la junta directiva, a veces la junta directiva con asesores y a veces con un público más amplio. Y recibíamos la visita de diferentes personalidades. Y a raíz de esta situación que estamos viviendo con el virus, pues se nos ocurrió poder compartir esta oportunidad que tenemos nosotros en la Cámara de hablar con diferentes personalidades con toda la población. Y es por eso que comenzamos a hacer estas transmisiones en vivo para que estas visitas y estas oportunidades de tener estas pláticas tan interesantes no sean solo de nosotros en la Cámara, sino que sean de todo el público en general. Ya tenemos más de 160 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Comenzamos, Tatiana. Gracias. Así es, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos y agradecerle a Monseñor Ángel Garachana, obispo de la diócesis de la Iglesia Católica de San Pedro Sula y también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Es un honor, Monseñor Ángel Garachana, tenerlo aquí con nosotros. Como nos decía el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, es importante que tanto el sector empresarial, pero como el pueblo hondureño en general, tenga la oportunidad de escuchar a los diferentes actores de nuestra sociedad. Es así que le reiteramos nuestra bienvenida, Monseñor, y también le vamos a solicitar que una vez dé su mensaje de inicio, también nos dirija en oración para que podamos empezar este conversatorio, este webinar, en sintonía espiritualmente con Dios. Yo creo que es mejor, Tatiana, que iniciemos con la oración. Como dice un refrán, primero Dios. Así se dice en Honduras, primero Dios. Es decir, antes que la palabra de coloquio, de diálogo entre nosotros, vamos a dirigir nuestra palabra de oración a Dios. Vamos a hablar a Dios, a orar. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios, a orar. Así que to a todos ustedes que están en sintonía con nosotros, los invito a acompañarme en esta oración que en nombre de todos dirijo a Dios nuestro Padre. Dios y Padre nuestro, somos tus hijos amados, nos amas entrañablemente. Así nos lo has manifestado en Jesucristo, tu Hijo, el amado de corazón, y en Él nosotros somos entrañablemente amados. Para ti todos somos importantes. Nos creaste por amor y en serio, no en serie. Cada uno somos único y original para ti. Y por eso haces tuyos nuestros dolores y sufrimientos. Al llevarnos en tu corazón, también llevas nuestros dolores, sufrimientos, en especial los sufrimientos, dolores de este tiempo de pandemia. Por eso, Padre, te pedimos muy confiadamente, primero por las personas que ya han fallecido víctimas de esta pandemia, para que tú, en tu gran misericordia, los acojas en la plenitud de la vida. Porque desde que resucitaste a Jesús,
Nosotros creemos que la última palabra no es de la muerte, sino de la vida. Y la vida con mayúscula, la vida eterna en ti. Por todos aquellos que han fallecido, te pedimos, acógelos en tu misericordia y en la plenitud de la vida. Y después te pedimos por los enfermos, por los que en estos momentos están enfermos del coronavirus, también de otras enfermedades, pero especialmente esta que más nos está afectando. Que sientan el cuidado, el cariño, la atención de corazón y de profesión de todo el personal sanitario. Que también sepan que, aunque quizá no los puedan ver, su familia los acompaña. Y que pongas tu mano sanadora sobre todos ellos para que recuperen la salud y puedan volver a su familia a alabarte, a darte gracias, a cumplir su tarea en la tierra. Te pedimos, Padre, por aquellos que están entregando su vida al servicio de estos enfermos, por todo el personal sanitario y por todos aquellos que de una forma o de otra están contribuyendo a que esta pandemia sea sobrellevada con esperanza y también a que poco a poco vaya siendo superada. Y una última oración, Padre, que este programa sea un programa constructivo, positivo para todos, ya que me has invitado, Padre, a este programa, que mi palabra sea una palabra de edificación, una palabra de construcción, una palabra de ánimo y de esperanza. A ti, Padre, en la confianza de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, en la unidad del Espíritu, que es el amor. Amén. 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 Así es, Monseñor, y bueno, estamos viviendo momentos difíciles para también, para iniciar, ¿cuál es el mensaje que la Iglesia Católica ha estado promoviendo ahorita y compartiendo con toda su feligresía y con el pueblo en general ante esta emergencia por esta pandemia del COVID-19? Los obispos, por estos medios también de las redes, fuimos compartiendo ideas, reflexiones, y las expresamos precisamente en un comunicado, en un mensaje que hicimos para toda la Iglesia y para toda persona pues de buena voluntad que quiera también acoger la palabra que nosotros decimos, porque es una palabra que se dirige a todos. Sí, directa y principalmente a los católicos, pero es una palabra cargada de humanidad y cargada de ética y cargada de la dimensión religiosa, que se dirige a un círculo más amplio que solo el grupo de confesantes de nuestra fe. Ahí dábamos ya unas orientaciones, unos criterios. Después de ubicar este problema en el contexto de lo que llamamos el tiempo pascual, es decir, el tiempo litúrgico que la Iglesia vive, celebra, anuncia la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la victoria de la vida en Cristo, señalábamos como una serie de actitudes que hemos de tener. Ahí sugeríamos, por ejemplo, la actitud de solidaridad, ya que la pandemia nos afecta a todos y, por tanto, todos tenemos que unirnos solidariamente, lejos de toda forma de egoísmo y de individualismo. Proponíamos también, junto con la solidaridad, la actitud de buscar el bien común, es decir, no buscar yo solo mis intereses, sálvese quien pueda, sino buscar el interés común, que es el bien de todos y cada uno, de manera que todos puedan tener el acceso, las oportunidades para llevar una vida digna de hijo de Dios. Dada la complejidad, pues, del problema, también apuntábamos que es tarea de todos. El Papa decía que estamos en la misma barca azotada por el temporal y que o nos salvamos todos o todos nos hundimos en la barca. Ese nos afecta a todos, luego por todos tiene que ser afrontada esta realidad con una gran coordinación, con un gran sentido de trabajo en equipo. Apuntábamos también a que dada las cantidades que se pueden manejar de dinero y demás para afrontar el problema y que el gobierno anunció una cantidad de grandes y significativas de inversión para afrontarlo, que eran tiempos de transparencia, que eran tiempos de limpieza, que eran tiempos de trabajar a la luz de tal manera que erradicásemos por completo la corrupción, comportamiento que tantas veces ha sido denunciado. ¿Qué más? Apuntábamos también
a la dimensión ética del problema, la dimensión ética del comportamiento del presidente hasta el comportamiento del último ciudadano cuando se le pide que se quede en casa. Todo comportamiento nuestro tiene una dimensión ética y una ética social, es decir, afecta a la sociedad. No solo me afecta a mí, sino a todos. También agradecíamos a las personas que están entregadas a esta tarea y finalmente poníamos en manos del Padre Misericordioso toda esta realidad, de tal manera que la oración que nace de la fe y de la esperanza fuera una actitud que viviésemos muy intensamente en esta temporada, y una oración vivida en la familia, ya que al no poder salir de casa se cerraron los templos y no se ha tenido el culto público, pero sí se ha realizado un gran trabajo de vivir, compartir la oración, la fe, las celebraciones al interior de la familia. Por ahí van algunas de las orientaciones que los obispos dimos ya como conferencia. Luego, cada uno de nosotros ya en nuestras diócesis hemos ido dando consejos, orientaciones. Yo todas las semanas he escrito 2 o 3 días en el Twitter, luego también lo ponemos en el Facebook y también todos los fines de semana he editado un pequeño video de 4 o 5 minutos y la transmisión de la misa con el mensaje de la homilía. Pero eso ya ha sido mi mensaje, mis orientaciones para la diócesis de San Pedro Sula. Aunque dada hoy la difusión de las redes, no se ha quedado solo en San Pedro, también ha llegado a otros lugares. Bueno, sé también que hasta en España hay personas que están siguiendo la transmisión de la misa, no la de España, sino la de la Catedral de San Pedro Sula. Esta es un poco la presentación primera desde la que podemos arrancar con una conversación y también Pedro, pues el interés que tenga por iniciar con algunas preguntas. Gracias, monseñor. Solo para informarle a todas las personas que nos están viendo que ya pueden comenzar a poner sus preguntas en las redes sociales. Tatiana ya está monitoreando a partir de este momento. Y me gustaría comenzar, monseñor, con una pregunta que se compone de tres partes. Y es, ¿cuál debe ser el actuar de nosotros como personas? ¿Cuál debe ser el actuar de nosotros como parte del sector empresarial? Y la tercera parte de la pregunta es, ¿cuál debe ser el actuar de nosotros en las organizaciones empresariales, como las cámaras de comercio, las asociaciones, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la iglesia? Bueno, son tres, más que tres preguntas, son como tres grandes campos de los que podríamos hablar. Quizá un poquito de cada una que dé pie también para que haya preguntas. Pero antes quisiera hacer yo, Pedro, una matización y es esta, que estoy acá a título personal, es un conversatorio, un diálogo. Si no estoy hablando de una manera oficial, como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, ¿qué dice la Iglesia? No, en este momento, ¿qué comparte con sencillez, con humildad, Monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula? Dirá alguno, sí, pero su palabra tiene importancia, bien, pero no es una palabra oficial en este momento, de tal manera que nadie luego diga, la Iglesia Católica dijo el otro día, no, Monseñor Ángel dijo el otro día esta idea. Y como es un conversatorio, tampoco hablo ex cátedra como si viniera yo aquí a enseñar la doctrina católica, no. Hablo de una forma muy coloquial, hablo a título personal, con una gran apertura a que otros que están escuchando puedan matizar la afirmación, puedan complementarla, incluso puedan diferir o diverger de lo que yo digo. Y da lugar al diálogo, porque así, desde enfoques distintos, podemos enriquecerlo, ya que la realidad de la pandemia es tan compleja, que no la abarca uno, ni yo soy especialista en todos los campos desde los que se puede afrontar. Por eso yo voy a afrontarla más desde el campo propio mío, que sería, como llamaríamos, el campo de las actitudes y comportamientos de las personas, con la incidencia que tienen en uno mismo, en los demás y en la vida social. Y en este aspecto, Pedro, está bien la primera pregunta tuya, la actitud de las personas. Bueno, en vez de enumerar una serie de actitudes, voy a empezar por esta afirmación. Subrayar muy fuertemente la importancia de la actitud de cada uno en la situación que estamos viviendo.
A veces los sociólogos o los filósofos se preguntan, bueno, ¿qué es más importante, la actitud de la persona o las instituciones y las estructuras? Unos son más desde la actitud de la persona. Al final, lo decisivo es el comportamiento de cada uno. Otros insisten, sí, pero la persona vive en un contexto y las estructuras nos influyen y nos marcan mucho. Yo, después de la experiencia que tengo ya en la vida, muchos años ya, he conocido un poco de todo y he llegado a esta conclusión. Al final, lo verdaderamente decisivo es la actitud de la persona, aun en las peores condiciones y en las peores estructuras. Lo decisivo es la persona. Por eso, en estos momentos de la pandemia, yo quiero hacer un llamado a todos a tener esto en cuenta. ¿Cuál está siendo mi actitud humana, moral, espiritual, bueno, psicológica, familiar? Porque la misma realidad a uno le hunde y a otro le mantiene en esperanza. La misma realidad a uno le provoca agresividad y otro domina su agresividad y es capaz de vivir en paz. La misma realidad de la pandemia a algunos les está creando pues un cuestionamiento de la imagen de Dios y a otros este problema les arraiga en la fe. Esta primera insistencia, lo decisivo en estos momentos de las actitudes que mantengamos cada uno. Y esta actitud, en cierto modo, ayuda también a los demás. Pero lo primero es la de cada uno. Si la actitud positiva de cada uno se junta, vamos creando como esa espiral positiva para afrontar la realidad. Y dicho esto, así como lo fundamental, la importancia de la actitud, a nivel personal, señalaría, a ver, señalo algunas. Una primera actitud conmigo mismo. La calificaría como una actitud de serenidad, de paz interior conmigo mismo, frente a la crispación, frente a la tensión, a la impaciencia, ir creando en mí una actitud de paz, de serenidad, que no quita que haya momentos de tensión porque es un proceso y hay días que tengo una gran paz y otros que estoy a 100. Pero hacia nosotros mismos esa serenidad, esa paz para afrontar el problema. Luego estaría la relación hacia los demás. Ahí yo hablaría de la actitud de solidaridad, de caridad, de amor, de ayuda, de servicio. Esa actitud de salir de mí mismo. Es una gran oportunidad de salir del egoísmo, del individualismo. Es una gran oportunidad de gestos de ayuda, de servicio, de presencia, etcétera. Tenemos la gran oportunidad de sacar de nuestro corazón lo mejor, lo más generoso que tenemos. Y la tercera actitud la relacionaría con Dios, la actitud de confianza. Una actitud de confianza que es la certeza de que estamos en el corazón de Dios, la confianza que me anima a poner los medios activamente. La confianza que mantiene mi esperanza en esta vida, incluso más allá de esta vida. Así, en esas tres actitudes hacia mí mismo, hacia los demás y hacia Dios, irían pues las actitudes que subrayaría. Aunque según estoy hablando, me viene un nuevo aspecto. En la relación con los demás, no solo el amor, la caridad, sino subrayaría también que los demás existimos como sociedad. De ahí también hacia los demás la relación con la sociedad en cuanto tal. Una relación, pues, como una relación de comportamiento ético en relación, pues, con la sociedad. Serían como los tres grandes campos y las actitudes fundamentales que así para empezar yo comparto con todos nuestros oyentes y videntes. Monseñor, y nosotros como Bueno, organización. eso sobre las personas. Correcto. Sí, por eso le quería consultar, Monseñor. Nosotros a ver, como empresarios, pues la responsabilidad igual viene siendo como persona, pero como organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, las asociaciones, todas las organizaciones gremiales, ¿cuál es el rol que tenemos que jugar hoy en la sociedad ante esta pandemia? Bueno, hablaríamos en primer lugar de la empresa es una organización, una persona que tiene un capital para producir diversos tipos de productos, que tiene unas personas que trabajan en ella, que reciben su salario. Es una organización donde hay un capital, donde hay unos trabajadores, donde hay una directiva y un resultado, etcétera.
y cada empresa puede estar organizada con otras, creando como instituciones mucho más amplias. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, como apuntaba, en primer lugar, el comportamiento ético, es decir, en mi responsabilidad como empresario, que tiene unos obreros, que del trabajo de los obreros sale un producto que vendo, etcétera. Primera actitud, lo que llamaríamos la ética social o la ética empresarial. Que la primera actitud no sea ni la calidad del producto, que ha de ser importante, ni la ganancia. Primer criterio, la ética que tiene en cuenta ante toda la persona, que pone en primer lugar a las personas. Esa es un poco la doctrina social de la Iglesia. Desde la prioridad de la persona, ahí vendrá ese comportamiento ético del salario justo, del respeto, pero también de cumplir mis deberes y exigir los deberes de los otros. La ética social empresarial, por ahí vendría el primer aspecto. Segundo aspecto. En estos momentos, por el cierre, pues, de tantas empresas, por la situación de aislamiento, está teniendo un efecto muy grande. Y preveemos que para el futuro va a haber graves cuestionamientos. De ahí, ¿qué otra actitud ha de ser esta? ¿Cómo hacer nosotros para crear puestos de trabajo? Es nuestra misión, crear puestos de trabajo. ¿Cómo hacer para que en esta pandemia sean los mínimos los que pierden el puesto de trabajo? Si lo han perdido, ¿qué posibilidades de que puedan tener ellos un modo de vida o unos ingresos al menos inmediatos? Y tercero, hacia el futuro, ¿cómo hacer para que no se pierdan esos puestos de trabajo, sino que ofrezcamos puestos de trabajo a las personas, pero desde ese respeto a la persona, no diciendo, como hay mucha necesidad, tengo a quién elegir, entonces tú no estás de acuerdo, te vas, porque tengo tantos que elegir, que fue la gran crisis, por ejemplo, pues con la revolución industrial del siglo XIX. Y en tercer aspecto, ya como instituciones, es cómo trabajar en equipo. Es decir, nos organizamos, pero para defender qué intereses. Nos organizamos, sí, para ser mejores empresarios, para producir mejor, para tener los ingresos mayores dignos que debemos tener, para ofrecer puestos de trabajo y para buscar el desarrollo del país. De tal manera que se hagan siempre esta pregunta. Con nuestro planteamiento, nuestra oferta, nuestros criterios, etcétera, estamos teniendo como prioritario el desarrollo de Honduras y especialmente el desarrollo del porcentaje altísimo de los pobres en Honduras. Por ahí algunos criterios generales de índole ética. Y como organizaciones empresariales, monseñor, ya vimos el aspecto personal como individuo, ya vimos el aspecto de la empresa como organización, y ahora las organizaciones empresariales en donde nos aglutinamos diferentes personas y nos asociamos para buscar diferentes tipos de intereses dentro de nuestros estatutos y nuestros reglamentos, ¿cuál debe ser el enfoque dada la realidad de este momento, dado lo que está haciendo el gobierno, dado lo que no está haciendo el gobierno, dado lo que está pasando con la pandemia y todo lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Cuál debería de ser el enfoque, los temas de interés, los puntos en que nosotros deberíamos de estar principalmente enfocados como organizaciones empresariales, señor? Bueno, algunos puntos. Cuando las personas o diversas organizaciones creamos otra institución más amplia, tanto en el orden económico, en el orden educativo o al interior de la misma iglesia, ¿cuál es la finalidad que pretendemos? Que esas instituciones alcancen lo mejor posible sus metas, sus objetivos, según su naturaleza, según sus fines. Yo ayer tuve también por videoconferencia una reunión con los 22 presidentes de conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, bajo la directiva del CELAN. El CELAN es un organismo latinoamericano de la Iglesia. ¿Qué pretende? Pues pretende que cada una de las conferencias logremos mejor los objetivos que tenemos señalados según nuestra propia naturaleza y nuestra propia identidad. Algo parecido. Las diversas empresas tienen una naturaleza, unas finalidades. Nos organizamos para lograr mejor esas metas y metas que responden pues a nuestra naturaleza. Es una forma de ayudarnos, digamos, a ser lo que tenemos que ser.
en la sociedad. Segundo aspecto, al organizarse así, tienen una fuerza grande en la sociedad. Las organizaciones económicas, empresariales, tienen una gran fuerza en la sociedad, una responsabilidad. ¿Cómo están haciendo para construir una sociedad justa y solidaria? ¿Qué importancia tiene nuestra palabra? ¿Nuestros planteamientos qué incidencia tienen en el desarrollo de Honduras? Un desarrollo económico que beneficie no solo a una minoría, sino un desarrollo que beneficie a la mayoría y vaya sacando a Honduras de la pobreza. ¿Qué palabra decimos nosotros y qué decisiones tomamos de índole económica? Pensando precisamente en el bien de Honduras. Por ahí hay otro aspecto importante. Tercero, también tenemos una palabra que decir sobre la política del gobierno, qué líneas se están realizando, esas políticas las apoyamos, discrepamos, un diálogo también con quien tiene el gobierno responsable en un determinado momento del Estado de Honduras. Un diálogo desde la posición de cada uno, pero siempre buscando ese bien común. Una palabra, pues, de propuesta, de diálogo en orden al bien común. Incluso yo creo que también las instituciones empresariales tienen también decir una palabra de cómo ven la realidad social, cómo ven el comportamiento del gobierno, el comportamiento de otras instituciones, el desarrollo del país, de tal manera que también tienen una palabra que decir sobre la realidad del país, realidad de justicia o de injusticia, realidad de corrupción o de transparencia y de verdad, realidad de un gobierno participativo, democrático, es decir, participación de todos y desarrollo de todo, porque eso es la democracia, es un Estado en el cual todos participan y del cual todos se benefician en el desarrollo. Un modelo de gobierno en el cual los efectos de desarrollo se reduzcan a una minoría no es una democracia, sería una democracia formal. Una palabra también sobre esa realidad de denuncia o de crítica o de propuesta. Por ahí va un conjunto, pues, de responsabilidades de las instituciones empresariales. Muchas gracias, monseñor. Tatiana, no sé si te gustaría leer alguna pregunta de las personas que nos miran en las redes sociales, por favor. Así es. Bueno, muchos saludos para Monseñor y bendiciones. Dicen que el escucharlo les da paz. Y también ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, dice Ana María Pineda, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la Iglesia en el contexto de la pandemia, la corrupción y la impunidad que nos abate para acompañar al pueblo que sufre? Desafíos de la Iglesia, lo acaba de decir la última palabra. El desafío es el sufrimiento del pueblo. Ese es el mayor desafío y ante el cual no podemos ser insensibles. Es más bien un grito que ha de llegar hasta nosotros. Como Iglesia, todos, desde el Papa Francisco hasta el Obispo de San Pedro y el último discípulo misionero de Jesucristo, hemos de tenerle a él como ejemplo y como modelo. Yo cuando contemplo a Jesucristo para decir cómo es, cómo actúo, porque yo me digo, yo tengo que actuar como él. Y veo a Jesucristo precisamente rodeado de la gente necesitada. Y Jesucristo, un corazón compasivo, un corazón sensible ante el dolor, ante el sufrimiento. A Jesucristo lo que más le preocupa es la vida de las personas. A veces nos preocupamos, sí, su relación con Dios, de acuerdo. Pero a Jesucristo lo que le preocupa es la vida de las personas, los pobres, los enfermos, digamos, sí, los que sufren. Y por ellos da la vida y cercano está dando consuelo, esperanza, alegría, curación, perdón. Esa es la actitud de la Iglesia. Que no perdamos la sensibilidad, que no se nos endurezca el corazón por la costumbre ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Desde ese sufrimiento viene la respuesta. Una iglesia samaritana. Los últimos años al interior de la iglesia estamos hablando de esto, ser una iglesia samaritana, que ante el sufrimiento del pueblo no pasa de largo y mucho menos bajo el argumento de Dios. No, es que yo voy a las cosas de Dios. No, no se puede, pues, bajo el argumento de lo religioso, abandonar al pobre. Al contrario, cuanto más creo en Dios, más cercano he de estar hacia el pobre. Precisamente esa iglesia samaritana. Y cómo dar forma a través de una pastoral social, nacional, diocesana, parroquial, de las pequeñas comunidades a esa realidad. Samaritanos hasta el último lugar.
De manera que en este tiempo de pandemia, todos los obispos hemos insistido al hablar a nuestros párrocos, a nuestros fieles, desde abajo, desde la base, ¿quién está necesitado? Ustedes en esta aldea conocen a este ancianito, a esta madre soltera, a este enfermo, ustedes lo conocen. Y no esperen a que les vengan grandes ayudas. ¿Qué pueden compartir ustedes? O sea, crear ese sentimiento de samaritano, de compasión, de ayuda, de cercanía, desde abajo hasta la responsabilidad última de cada obispo y de la conferencia en Honduras. Juntamente con esa caridad, esa sensibilidad, la pregunta, ¿y por qué existen estas realidades? Hay realidades que son resultado pues de catástrofes que no dependen de nosotros, pero hay realidades que dependen del comportamiento de las personas y de la sociedad en general, y de las instituciones y de los gobiernos. La pregunta, ¿y por qué se da esta situación de corrupción, de inequidad, de sufrimiento, de pobreza de nuestro pueblo? ¿Por qué se da? Y al buscar las causas, vemos cómo las causas y las raíces son precisamente la falta, pues, de amor al prójimo, la inequidad social, la injusticia, la falta de conciencia moral, que no me importa hacerme yo con dinero aunque el pueblo esté en la miseria. He perdido la conciencia moral, no tengo ya ninguna sensibilidad. Y ahí viene el otro aspecto, de ante el grito del pobre y del que sufre, viene el aspecto de la denuncia de las causas de esa situación y la lucha para que desaparezcan esas causas, desaparezca la corrupción, desaparezca la iniquidad. La iniquidad, y se vaya creando estructuras de justicia, de solidaridad, las instituciones respondan a sus fines, de manera que cuando la Iglesia habla de estos aspectos, no se está metiendo en política de partido, se está metiendo en la política en el mejor sentido de la palabra, que es la búsqueda de la polis, es decir, del bien común. Y su palabra la dice desde la perspectiva ética, es decir, desde el comportamiento justo y solidario, buscando el bien de las personas, en primer lugar, el bien de los más pobres. Monseñor, nosotros como organizaciones empresariales también tenemos la responsabilidad junto a la Iglesia de exigir esa justicia social, de exigir un alto a la corrupción, de exigir que se disminuyan los niveles de pobreza. Yo creo que ningún ciudadano puede decir, yo estoy excusado de luchar contra la corrupción, yo estoy excusado de indignarme por la inequidad, yo estoy excusado de no dolerme en el corazón por el pobre. Nadie, 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 personalmente. Mucho menos aquellos que tienen una responsabilidad y una influencia social grande. Y mucho menos cuando son instituciones de gran incidencia en la vida de la sociedad, sobre todo en el aspecto laboral, puestos de trabajo, desarrollo económico, nadie está excusado. Ustedes tampoco están excusados de decir esa palabra, de luchar contra esa corrupción, hacerlo con otras instituciones, buscar también el diálogo. El diálogo no es decir, bueno, no, no pasa nada, todo está tranquilo, no. El diálogo comienza reconociendo la realidad. Comienza reconociendo que el otro puede tener otra perspectiva, otro enfoque, y precisamente desde ese diálogo sincero, claro y transparente, que ve la realidad y que busca afrontarla y solucionarla, es como se puede avanzar. Pero el silencio solo es, nos, man, no, man, iba a decir mantener, el silencio lo que hace es consolidar y acrecentar la inequidad y la corrupción. Gracias, monseñor. De hecho, miramos una cita del Papa en estos días que decía que la corrupción no se combate con el silencio, que hay que denunciarla. Y eso es algo muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces hay personas que critican a organizaciones como la nuestra cuando nosotros denunciamos la corrupción y exigimos transparencia. Y eso realmente, así como nos dice el monseñor, es una responsabilidad que tenemos porque como organizaciones nuestra voz se escucha y es importante que ayudemos con nuestro granito de arena también para tener una sociedad mucho más justa. Gracias, monseñor. Tatiana, Y se nos olvidó, perdón. en algún momento, Pedro, ustedes mismos, también los obispos, en algún momento hemos dicho que quizá hemos estado callados y que hay que hablar con caridad, con libertad, buscando precisamente lo mejor para Honduras.
Así es. Muchas gracias, Monseñor Martiana. Si continuamos con las preguntas, por favor. Y es precisamente que hay algunas consultas. Voy a leer dos comentarios, precisamente de cómo, cuál debe ser la actitud desde el ámbito cristiano cuando hay tanta inequidad y corrupción. Por ejemplo, dice Charmi Achar: Padre, con este gobierno nos vamos a hacer santos, porque si cada vez que nos damos cuenta de los actos de corrupción hay que tener actitud de paz, entonces sí que vamos directo al cielo los hondureños, comenta. Y también dice María Velázquez: ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristiana ante la corrupción y la desinformación? ¿Es correcto no querer ver noticias? O sea, mejor no me entero o no denuncio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oídos que no escuchan, corazón que no siente. Una cosa es estar obsesionados por noticias y todo ahora que uno está ahí pegado al Facebook y al WhatsApp y todo. Una cosa es estar como obsesionados y otra cosa es no querer estar informado. Y la información, también uno selecciona la información y discierne de tantas cosas como llegan. Hay de todo, llega de todo. Cosas serias, bien pensadas, de profesionales, de buenos analistas y otras cosas que son disparates, que no tienen calidad. Así que estar informados es necesario. El que no está informado vive en un mundo ficticio, vive en su mundo cerrado. Hoy sin información estamos en un mundo artificial, cerrado, casi como en una esquizofrenia, un mundo idealizado, yo me cierro como en una cápsula. Hoy es necesario estar informado, pero estar informado significa que soy capaz de seleccionar las informaciones, no solo las que piensan como yo, no, selecciono pluralmente la calidad de las informaciones. Segundo, yo discierno críticamente toda esa información que me llega, cómo la elaboro yo, cómo la elaboro y la discierno. Esto me cuestiona, esto no me acaba de convencer, pero lo confronto con otro. Estoy informado. ¿Qué pasa en Honduras? Un gran teólogo, un gran teólogo protestante, no conocido así en el ambiente nuestro, ya murió, Karl Barth. Él ha sido uno de los grandes teólogos del protestantismo. Bueno, en general, sus planteamientos son muy aceptados también por la Iglesia Católica. Es uno de los grandes teólogos. Él decía, tengo que tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Yo diría, no un periódico, varios, porque la misma noticia, según el periódico de una línea o de otra, la información es distinta. Todos sabemos también que los medios de comunicación tienen sus opciones, su línea ideológica, sus condicionantes. Sí, la palabra de Dios, pero en la otra, el periódico, es decir, la realidad, la realidad. El cristianismo es una religión encarnada. Dios, nuestro Dios en Jesucristo, es un Dios encarnado. No es un Dios en las nubes, es un Dios en la realidad, en la historia. De ahí la importancia de conocer esa realidad, de conocer esa historia. Así que nada de desinformación. Y de ahí el derecho que tenemos a ser informados. El pueblo elige a sus gobernantes, el pueblo elige a aquellos que le representan en las diversas instituciones democráticas, pero el pueblo tiene derecho a ser informado del comportamiento de nuestros gobernantes, del uso de los fondos, obligación, derecho a ser informados. Lo que pasa es que nosotros no exigimos mucho de ese derecho y no nos y no no es tan amplia la información. Recuerdo un acontecimiento hablando de esto con una persona de fuera de Honduras, me decía, mira, monseñor, si usted entra en tal lugar de la plataforma de Canadá, de tal pueblo, tal, 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 se hizo el arreglo del parque. A usted ahí va a tener el informe completo de lo que se gastó en el parque, hasta los clavos que se usaron, todo ahí va a estar. Usted, ciudadano, puede entrar y ver el informe de ese arreglo del parque que se hizo en tal pueblo. El derecho de la ciudadanía a estar informados. Ahorita tenemos derecho a esa información. Son muchos millones los que se están manejando. Derecho a esa información lo tenemos. Exijámoslo. Y lo de la paz ante la corrupción. Cuando yo digo paz, es esa serenidad interior. La paz en sentido psicológico y en sentido sociológico y espiritual, paz psicológica, paz sociológica y paz social no significa ponerse una venda en los ojos. La paz no es
ponerse una venda en los ojos y un tape en la boca. Con venda en los ojos solo se significa a la justicia. La justicia, si se le pone una venda en los ojos, como diciendo, ha de ser imparcial. Aunque a veces nosotros sabemos que se destapa un poco el ojito para ver que a veces no es tanta la imparcialidad, pero solo la justicia, los ojos tapados y un tape en la boca. No, la paz verdadera, la paz del corazón, es una paz lúcida. La paz del corazón va unida a la verdad. No hay paz en la mentira, va unida a la verdad. De ahí conocer la verdad de la corrupción. La paz de corazón va unida a la moral, al buen comportamiento. No puede tener paz y ojalá no la tenga el corrupto, el impío, el egoísta, el avaro, que no la tenga. ¿Quién la tiene? Precisamente lucha contra esas formas de mal. Porque tengo paz, quiero que reine la paz. La paz en la Biblia es la síntesis de todas las bendiciones de Dios. La paz en la Biblia es fidelidad, misericordia, bendición, justicia, solidaridad. La paz engloba todo ese conjunto de bienes que diríamos que es el reino de Dios en la tierra que Jesús anunció. Así que la paz no significa que me callo, que cierro los ojos y los oídos, que no tengo nada que hacer, al contrario, porque tengo paz con lucidez, con verdad, con sinceridad, denuncio, trabajo, lucho por una sociedad mejor de la que estoy bien informado y tengo derecho a esa información desde los responsables del país en los diversos niveles, nacional, regional, municipal, etcétera. Gracias, monseñor. Me gustaría leerle una pregunta que nos manda Gabriela Castellanos, que asumo que es gran amiga del CNA. Ella pone: querido monseñor, un mensaje para aquellos servidores públicos que hoy tienen la gran responsabilidad de decidir por todo un país. Muchas gracias, dice. La palabra está en servidores públicos, servidor y servidor público. El servidor no se busca a sí mismo. El servidor está para buscar el bien de los demás. El servidor no se pone a él como en protagonista. El servidor se abaja buscando la prioridad del otro. El primer modelo de servidor es Jesús. Él lo dijo, yo no he venido a ser servido, a estar por encima, a estar dominando, a que se inclinen reverencialmente hacia mí. Yo he venido a servir y dar la vida. Todo servidor público ha de tener como ejemplo este ejemplo de Jesús. Estoy para servir. Ahora, es un servicio que hago no visitando en casa a mi, no visitando en su casa a mi vecino enfermo. Son servicios para el bien público, lo dice la palabra. Es para todo el país, para el público, para la sociedad o para diversos grupos de la sociedad. Entonces, mi palabra es de ánimo a los que en verdad son servidores públicos con ética, con coherencia, con responsabilidad, aunque tengan que sufrir por ello. Mi palabra de ánimo y de apoyo. Mi palabra de corrección si vale hacia aquellos que tienen el nombre pero no tienen las actitudes. Un llamado pues a todos a que hagamos honor a nuestro nombre. Cuentan que una vez Alejandro Magno en un combate había un soldado que se llamaba Alejandro, con el gran Alejandro Magno, pero en el frente de batalla se retiró por cobardía. Se enteró Alejandro Magno y le llamó. ¿Cómo te llamas, Alejandro? ¿O cambias de nombre? O cambiar de actitud. Yo me llamo cristiano, lo soy coherentemente, con defectos, pero o cambio de nombre o cambio de actitud. Servidor público, haz honor a tu nombre. Felicidades. No lo eres, o cambias de nombre o cambias de actitud. Un saludo, Gabriela. Gracias, monseñor. Una pregunta. Hay un señor que se llama Julio César Enamorado Ríos y pone: buenas tardes a todos. Quiero pedirle al señor Barquero y a monseñor Ángel que se exija al gobierno que nombre exclusivamente a la Iglesia Católica como encargada para hacer las compras de insumos para afrontar la emergencia de la pandemia del COVID-19 y que sea el Estado y la sociedad civil los encargados de supervisar. Es la única forma de evitar la corrupción en la sobrevaloración que han estado haciendo los entes del Estado. Esto es parte, monseñor, de la falta de confianza de las personas en los procesos de compra por parte del gobierno. No sé qué nos quisiera comentar usted con respecto a eso. Bueno, nosotros en el mensaje ya apuntábamos que en aras de esta transparencia
el Estado no se fiara solo de las personas que él pone, que estuviera abierto a que otras instituciones, otras personas de la sociedad civil organizadas de gran coherencia pudieran estar también en las diversas instancias, especialmente en aquellas en las que es más fácil dejarse corromper porque por el dinero que se maneja, etcétera. A ver, cuando decimos Iglesia Católica, hemos de entender que Iglesia Católica somos todos los fieles que formamos parte de ella. Si por Iglesia Católica entendemos, pues que esté alguno de los obispos, es bien difícil porque no es nuestra tarea ni tenemos tiempo para ello. En algún caso que me han pedido alguna ayuda, yo he dicho Iglesia Católica porque está presente a través de sus laicos, por ejemplo. Si a mí me piden una presencia en la educación, yo no puedo estar presente. Buscaré entonces o a un buen maestro, con un gran profesional, un gran educador, con una buena conciencia, y digo, este le presenta a la iglesia, porque le conozco y tiene calidad profesional, y tiene calidad ética, y tiene un gran sentido de trabajo en equipo. O me piden para otro ámbito. Entonces, sabiendo que si en algún caso nos pidieran para algunos aspectos a estar presentes, serían aquellos, normalmente han de ser los laicos que la Iglesia presenta porque entienden del campo en el cual se les pide trabajar, porque confiamos en ellos y porque sabemos que van a ser coherentes y tampoco se van a dejar ellos pues seducir o engañar. Explico esto porque a veces por Iglesia Católica podemos entender o los obispos o los sacerdotes, no, en un sentido más amplio. Y yo cada vez voy más en esta línea. Cuando me dicen que venga alguien de la Iglesia Católica a hacer una oración en esta reunión o que represente, yo digo, va a ir fulano de tal. Es una reunión de médicos y va a ir este médico en mi nombre. No, monseñor, que venga un padre. No, no, ¿y por qué va a ir un padre? Pues entonces vamos a llamar a un pastor. ¿Y un pastor qué es? Pues un pastor es un laico. Entonces, que cada vez entendamos que Iglesia Católica somos todos y que la presencia de la Iglesia en la sociedad, en el mundo económico, laboral, legal, político, es ante todo por medio de sus laicos. Y ojalá tengamos muchos de gran calidad profesional, de gran calidad ética, de gran calidad humana. Muchas gracias, Monseñor. Tatiana, si continuamos con las preguntas, por favor, de las personas que nos están viendo en las redes sociales. Sí, también Gaby Canales preguntaba la opinión de Monseñor Garachana sobre el nuevo Código Penal que viene a proteger a los corruptos del Estado y eliminando la libertad de expresión en contra de los funcionarios políticos. ¿Qué cuál es su opinión? La opinión ya no es mía. Los obispos, a lo largo del año 2019, por lo menos 3 veces, en 3 comunicados, manifestamos claramente nuestra opinión. El desacuerdo con todos esos artículos, sobre todo, que vienen precisamente a defender a los corruptos. Hicimos comunicados juntamente con otras muchas instituciones. Lo triste es que el resultado ha sido muy escaso y va a entrar en vigor. Y sigue igual, no se nos ha tenido en cuenta. La respuesta ha sido el silencio. Cierto que sí, hemos tenido algún diálogo con representantes de entidades del gobierno, nos han explicado su postura, nosotros hemos mantenido nuestro parecer. Esperemos que una vez promulgado, según lo que dictaminen las leyes, qué se puede hacer, qué propuestas, se pueden hacer. Yo ahora no sabría decir porque no soy especialista, pero sí que va a entrar en vigor. Fue denunciado que es un código penal en el cual hay precisamente un favorecer a los corruptos y que al parecer va a seguir tal como se publicó y que no ha sido atendidos estos reclamos. Y que no solo fue de la Iglesia Católica, muchas instituciones nos unimos en hacer esta denuncia y estos reclamos. Sí, de hecho, Tatiana, antes de la siguiente pregunta, Monseñor, nosotros tenemos un grupo de más de 35 organizaciones de sociedad civil, entre las cuales está la Iglesia Católica, representada a través de Cáritas, Caritas. que estamos trabajando para poder evitar que entre vigencia este código. El CNA está trabajando activamente en esto, ellos lideran este esfuerzo y nosotros los estamos acompañando. Y de hecho esta semana han estado haciendo conferencias todos los días, de lunes a viernes esta semana a las 10 de la mañana, tocando el tema. Muchas gracias. Tatiana, Pero sí. no sé, Pedro, no sé ¿Sí? si ya no hay quien detenga el engranaje o aún se podrá detener el engranaje.
Lamentablemente es un poco complicado, pero igual vamos a seguir presionando de las formas que podamos, aún en el encierro, desde las redes sociales, para tratar de generar conciencia con estas personas, porque sí, ese código penal es un enorme retroceso para el país. Consulta a Osman Enamorado, dice. Claramente vamos a tener que reconstruir el país. ¿Hay posibilidad de integración de varios sectores para buscar las mejores alternativas para el país? ¿Cómo lo ve usted, monseñor? Vamos a entrar después de que pase un poco toda esta situación más crítica porque según los entendidos esto se va a alargar. Y sobre todo vamos a entrar en una situación bien delicada, ya que lo que se prevé es que los graves problemas que estábamos padeciendo se acentúen. El problema del desempleo. Si ya antes de la pandemia, las encuestas que se hacían en Honduras, hubo un tiempo en que ponían como principal problema la violencia. En lo que yo he leído, creo que ya desde los 2 últimos años, las encuestas daban como principal problema el desempleo. Como que hay como más de un 50% en la economía informal, el desempleo. Esto ya antes de la pandemia. Quiere decir que después de la pandemia va a crecer el desempleo. Segundo, si antes de la pandemia teníamos un 60% de pobres y como un 40% de indigentes, va a crecer. Ya están algunos hablando de miseria. Cáritas ha hecho unas publicaciones que llama Apuntes. Apuntes son reflexiones que hace Cáritas Nacional con sus equipos de reflexión, que son los más preparados al interior de la Iglesia sobre estas cuestiones. Y ha empezado a hablar sobre la miseria que se nos puede avecinar. Miseria significa no tener ni lo mínimo para el alimento, es decir, la situación del país en cuanto a desempleo, en cuanto a pobreza, va a ser más crítica. Tercero, la cuestión política no está solucionada. Más bien lo que estamos viendo y viviendo, etcétera, continúa la crisis y no está solucionada. Se acerca las elecciones primarias, las generales. Bueno, ya está por ahí habiendo comentarios de todo tipo. Es decir, problema político sigue ahí sin solucionar. ¿Qué más? La división de las fuerzas políticas sigue también. No se ha avanzado en un diálogo, en una reconciliación, en un hablar, en ordenar una propuesta común. No hay verdaderos pactos de verdad, solo hay acuerdos así, acuerdos bajo la mesa, es decir, los graves problemas que ya teníamos siguen. Y estos o los afrontamos juntos o cedemos en intereses particulares, en privilegios, en planteamientos de grupo, de partido, o buscamos ese bien común que los obispos hablábamos tener como norte el bien común. Y todos dialogamos sobre ello, cedemos en tantas cosas buscando este bien de Honduras. Si esto no se hace, nos esperan tiempos difíciles, pero es necesario avanzar hacia ese diálogo, hacia ese trabajar juntos, ceder de tantas cosas, buscando el bien, el desarrollo de Honduras entre todos. Un diálogo de las personas, de los partidos, de las instituciones. Si eso no lo hacemos, iremos de mal en peor. Así es. Bueno, hay muchos comentarios. Por ejemplo, consulta Wendy Núñez. La responsabilidad social empresarial debe priorizar que sean los despidos como última opción desde la visión de la Iglesia. ¿Qué le recomendaría a los empresarios, monseñor? Que no entendí que sean los despidos. Dice, la responsabilidad social empresarial debe priorizar que sean los despidos una última opción desde la visión de la Iglesia. ¿Qué le recomendaría a los empresarios? Evidentemente, el despido de los obreros ha de ser la última solución. Cuando una empresa despide a los obreros y los despide desde una sensibilidad y una conciencia ética, es porque ya no puede. Ahora, si los despide simplemente porque no tiene la ganancia grande que quería tener,
pero es una ganancia desproporcionada. Si los despide y él queda muy bien, pero quien va a sufrir solo son los obreros, entonces ya no se está teniendo como prioridad a las personas, sino solo los intereses de esa determinada empresa. De ahí que lo último tenga que ser el despido de los obreros, mientras puedan trabajar, mientras pueda, o diversas formas, o todos o por grupos. Ahora, aquí entra otro aspecto, es el confinamiento. ¿Cuándo conviene que vayan a trabajar? Ese es otro aspecto. Confinamiento y trabajo es otro aspecto. Pero hablando de la situación, el efecto en las empresas del confinamiento, el efecto y la crisis que conlleva, ¿qué soluciones tienen que dar? La última tendría que ser despedir a los obreros y cerrar, tendría que ser la última. Ver cómo se puede mantener de diversas formas, trabajando todos, trabajando unas horas, no van a ganar lo mismo, pero todos van a ganar lo suficiente. Yo también voy a perder algo. Ese diálogo creo que sería lo mejor, que todos salen perdiendo algo, pero todos salen ganando y todos salen adelante, aunque sea socándose la faja, como he aprendido que se dice en Honduras, todos un poco. Lo último es cerrar y despedir. Y es precisamente en línea con ese mensaje que dice Rosa Pacheco. Buenas tardes, monseñor. Desde su punto de vista, ¿qué alternativa debe de tomar el gobierno para llegar a una solución favorable para el comercio en general? A mí se me hace difícil dar una solución, he dado vueltas, se me hace difícil porque no soy un especialista en economía, en la organización un poco también de la sociedad, se me hace difícil. He hablado con algunos cuál sería lo mejor, cómo compaginar el aislamiento, o sea, cómo compaginar aislamiento y trabajo. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya he visto en varios lugares, escrito y escuchado, no me muero del coronavirus, pero me muero de hambre. Es decir, el aislamiento está teniendo unos efectos muy fuertes en la economía. ¿A quién afecta más el aislamiento? Primero, a los pobres que ya eran pobres y están en la calle y viven un poco como pueden. Segundo, a la economía informal, el que hoy tiene trabajo y mañana no, el que tiene unas horas de trabajo. En tercer lugar, afecta a aquel que tiene sí un salario fijo, pero es un salario para cubrir sus necesidades. Si se queda sin el salario, le tiene para un día, dos, cinco, una semana, pero luego ya no tiene. Y finalmente termina afectando también a la pequeña y mediana empresa y a la gran empresa. ¿Cómo guardar ese equilibrio? Confinamiento, porque lo que transmite el coronavirus es el contagio personal, por tanto confinados, pero a la vez, ¿qué ir abriendo? ¿Qué formas de trabajo para evitar precisamente esa crisis económica? Y mientras, el otro aspecto es, mientras tantas personas no puedan trabajar y no pueden trabajar porque el Estado ha determinado que se queden en sus casas, hay que buscar formas de que esas personas tengan cubiertas las necesidades elementales. Y la necesidad elemental es la alimentación. De ahí la responsabilidad del Estado, de las instituciones, de garantizar al menos esta alimentación. Yo creo que los meses que llevamos y unos meses que puedan venir. Más adelante vendrá todo un replanteamiento ya más a mediano plazo, más profundo sobre los puestos de trabajo. Pero ahorita ese es el planteamiento. No sabría dar yo la solución, pero sí que en el diálogo de todos, médicos, gobierno, economistas, familias, sindicatos, ha de buscarse ese equilibrio, aislamiento y cómo se puede empezar a trabajar. Con la seguridad, con la bioseguridad, para que menos personas se queden sin trabajo y sin ingresos y las que no lo tengan, cómo proporcionarles lo elemental. Desde la responsabilidad, pues, de la Iglesia, sus pequeños grupos en una comunidad de base, hasta la responsabilidad del Estado, que busque los medios para que no falte lo necesario. Hay países más desarrollados que Honduras, donde han buscado medios, por ejemplo, pues si el Estado ha sido el que ha obligado a los obreros que no trabajen y resulta que no tengo ingresos y el mes se me terminó, el gobierno ha sido el que garantiza a esa persona
un salario mensual que se está depositando en su cuenta. En Honduras no creo que el gobierno tenga capacidad, pero podría pensar también qué hacer precisamente para tener lo necesario, qué hacer para que esas personas que no tienen ingreso no tengan que estar pagando otras cosas, por ejemplo, la electricidad. Hoy, Dios mío, si nos metiésemos, ¿quién puede agarrar este toro por los cuernos? El de la empresa de energía eléctrica. Bueno, la gente se queja, ahí don Roberto Contreras se queja de que le han pasado en la cuenta. Y si les digo yo que nuestras iglesias solo ha estado encendida la luz del Santísimo y nos han pasado la factura de todo el mes y está todo el mes las iglesias encerradas, y ahí me decía, párroco, padre, no me llega, no hay colectas, me pasan la factura del mes, no tengo ni para pagar la factura. Entonces, ¿quién va a agarrar este toro por los cuernos? ¿Qué formas también para que la población pobre, los que se han quedado sin empleo, tengan lo necesario y al menos por un tiempo no estén recargados con otros pagos que no pueden hacer? Y Godofredo Rodríguez le pregunta, Monseñor, ¿podemos pedir el regreso a la frecuencia de los sacramentos? ¿Necesitamos alimentar la vida espiritual tan atacada en este momento por todo? ¿Necesitamos regresar a nuestros templos que nos permitan a los laicos vivir nuestra fe con los sacramentos? No sé cómo ha pensado la iglesia, cómo va a ser el retorno a una nueva, normalidad. Dios es más grande que los sacramentos y la iglesia es mucho más amplia que los sacramentos. No se puede decir que en este tiempo los fieles no han podido vivir la vida cristiana, la vida espiritual, una comunión intensa con Dios Padre, con Cristo, una comunión intensa con los hermanos y con los pobres. Han podido, y el que no lo haya vivido es que entonces no entiende que la vida cristiana ante todo se da en la vida. Pero tiene razón que en la iglesia los sacramentos son fuente de vida espiritual y que durante estos meses no se ha podido celebrar el sacramento de la Eucaristía ni el sacramento de la reconciliación. Pero recuerden que en torno al sacramento de la reconciliación, el Papa lo dijo bien claro. En estas situaciones, el arrepentimiento sincero de mis pecados recibe el perdón, estoy arrepentido. Incluso si un día, en una semana, dos, tres, abrimos los templos para dar la comunión por grupos pequeños y alguien dice, es que no me he confesado, arrepiéntete sinceramente, comulga, ya tendrás tiempo en otro momento de hacer tu confesión auricular de los pecados graves, graves. Pero no llamemos pecados graves a una cosa pequeña, porque algunos a veces hacen de una hormiga un elefante. Pecados graves son graves. Entonces, los fieles cristianos han podido vivir su vida cristiana, su vida espiritual, comunión con Dios Padre, comunión con los hermanos. Ahora, ¿qué hemos decidido los obispos en Honduras y en casi todo el mundo? Lo primero es la vida de las personas. Lo primero es la vida de las personas. Dado que el virus se transmite por el contagio, las celebraciones masivas fueron suspendidas por completo y las iglesias cerradas. De tal manera pues que no se ha podido pues, recibir la comunión. Hay países ya, Francia, España, Italia, creo que también Alemania, donde ya va de bajada de la pandemia, que esta semana están aprobando protocolos. Los gobiernos están aprobando protocolos ya para poder empezar las celebraciones en los templos. Protocolos que dicen, ¿cuántos pueden asistir? Un tercio de la capacidad de la iglesia, 50 personas, a qué distancia, qué sistema de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y poco a poco se irá avanzando. Nosotros en este momento, los obispos de Honduras, en este momento consideramos que abrir los templos para las celebraciones crearía como una relación, un contagio que no sería favorable en este momento, sino que estaríamos pues más bien favoreciendo el contagio y el desarrollo del coronavirus. Esto no significa que no tengamos muy en cuenta cuál es lo mejor. De tal manera que yo ya he tenido conversaciones con algún obispo, no con todos, sondeando lo siguiente. ¿Qué momento estamos del contagio para plantear ya al gobierno, a los responsables, a Sinajero, a quien tenga que tomar la decisión, el que así como se abre el confinamiento para que tal día, tal número pueda salir al banco, a la farmacia, al combustible, al supermercado, puedan salir, se añada, y también para servicios religiosos importantes.
De tal manera que si esta persona que tiene su cédula terminado en 1 puede salir hoy, puede salir para ir al banco a esto, esto, esa persona también puede ir a la iglesia, donde el sacerdote en esta parroquia la tiene abierta de 9 a 12 y tiene exposición del Santísimo en tal momento a las 9, a las 9 y media, a las 10, a la, se da la comunión o se celebra una misa sencilla. Solo van a poder estar 20 personas distribuidas en un templo de 800 con una persona en la puerta, con las condiciones. Este sería el planteamiento que estaríamos pensando para este primer paso. Pero, por ejemplo, en San Pedro hemos estado estos días que no se podía salir para nada. Hasta la farmacia tenía que traernos. Estos días San Pedro, bueno, el Valle de Sula, pero en San Pedro no se podía salir ni para ir a la farmacia. Por tanto, para nada. Si siguiera la norma que no se puede salir para nada, no podríamos salir. Si se va flexibilizando y la norma es tales números pueden salir para esto, cumpliendo unos requisitos, nosotros estaríamos entonces en la disposición de preparar un protocolo para presentar al gobierno que entre la cláusula y para el servicio religioso, respetando las normas de bioseguridad y con un protocolo que expliquemos cómo lo haríamos, porque así como salimos para buscar comida, podamos también salir para recibir, sobre todo poder recibir la comunión, orar un poquito, pero cumpliendo esas condiciones y cumpliendo y para aquellos que ese día pueden salir. En esa línea es como estamos preparando ya lo más inmediato y en la medida en que vaya yendo ya en declive el contagio, podamos abrir ya perspectivas ya más normales. Gracias. Consulta, Tatiana, ya estamos sobre el tiempo, tal vez unas dos comentarios o consultas más de las personas que nos están viendo, porque ya estamos un poquito pasados del tiempo que le había prometido al Monseñor. Sí, bueno, Karen Mejía dice, Monseñor, es un orgullo que sea nuestro líder dentro de la iglesia, muchas gracias por su orientación. Ingeniero, como sugerencia, sería bueno saber también qué está haciendo la CCIC para apoyar a los pequeños empresarios en esta crisis. Muchas personas no sienten ese respaldo. Entonces, de repente, don Pedro, para que comparta cuáles son las diferentes acciones que estamos haciendo desde la Cámara para apoyar ahorita en estos momentos a los emprendedores. Ok, hay dos cosas principalmente. Primero, estamos llevando el Bazar del Sábado, y esto va a estar disponible para todos los emprendedores, no solo para los del Bazar del Sábado, al mundo virtual. Estamos trabajando una plataforma, estamos haciendo una alianza con otras organizaciones, y la próxima semana, probablemente el martes o el miércoles, vamos a hacer el lanzamiento oficial, de forma tal que los micros y los pequeños y los medianos y los emprendedores, trabajando desde sus casas, puedan usar esta herramienta virtual para poder vender y atender a los clientes. Inicialmente va a ser una plataforma de publicidad en donde usted va a poder poner hasta 100 fotos de sus productos, va a poder poner su contacto para que la gente lo pueda llamar, y en una segunda etapa, en unos cuantos días después de eso, vamos a poder también ya vender a través de la plataforma para que la gente pueda directamente comprar. Eso número uno. Y número dos, estamos trabajando también en lo que es la elaboración y la difusión de muchas capacitaciones de las medidas de bioseguridad. Porque cuando ya se nos permita nuevamente regresar a poder ir a ganarnos nuestro pan de cada día, es importante que todos estemos implementando las medidas de bioseguridad que nos están recomendando los expertos en salud. En eso hemos tenido ya muchas capacitaciones virtuales de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y las vamos a seguir dando. Entonces yo lo que le suplicaría a las personas que nos están viendo es que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque a través de ellas es que nosotros anunciamos las capacitaciones, que ahora las estamos haciendo abiertas para todo el público. Así como les mencionaba al inicio, nosotros antes las reuniones en la Cámara pues las hacíamos presenciales, hacíamos reuniones de junta directiva, a veces junta directiva ampliada con los asesores, a veces las abríamos un poco más y recibíamos a las personalidades y éramos pocos realmente los que teníamos la oportunidad de tener una conversación como hoy con el Monseñor Garachana. Pero a raíz de esta situación del coronavirus nos hemos dado cuenta que esto nos trajo una enorme oportunidad. Dentro de todas las cosas malas hay esta cosa que es muy buena, que es que en vez de tener esas reuniones cerradas, ahora las podemos tener abiertas y podemos compartir el conocimiento y la sabiduría que nos dan personas como Monseñor para absolutamente todas las personas que lo quieran ver a través de las redes sociales. Entonces esa es una nota muy positiva de lo que está pasando. Tatiana, tal vez una o dos preguntas. Sí, bueno, y también agregar de que estamos con capacitaciones permanentes, que las estamos compartiendo a través de las redes sociales, las cuales las personas pueden inscribirse. Estamos también trabajando más temas para los emprendedores, para que ellos puedan enfrentar
esta emergencia. Y bueno, muchos mensajes felicitando, Monseñor, y agradeciéndole por este espacio, también a usted, don Pedro. Vamos a ver, Walter Vanegas dice: Monseñor, desde la perspectiva de la Iglesia, ¿cómo articular los esfuerzos entre la esfera religiosa, esfera social y empresarial en acciones concretas para luchar por el restablecimiento del Estado de Derecho, luchar contra la corrupción e impunidad, contra la falta de justicia y los abusos del gobierno ante esta emergencia sanitaria? Bueno, quizá ya para ir concluyendo, recapitular un poco todo lo que usted ya ha mencionado respecto a este tema, Monseñor. Bueno, yo creo que podemos pensar en plataforma, se dice ahora, alguna forma de coordinación. Mi percepción es que en Honduras socialmente hay mucha inquietud sana, positiva, pero que está poco organizada la sociedad civil como tal. Hay personas, hay algunas conexiones. ¿Cómo podríamos diversas instituciones, grupos, etcétera, que tenemos las mismas preocupaciones, que buscamos ese bien de Honduras, que queremos reflexionar, hacer propuestas, etcétera, crear como un lugar de comunión, de encuentro, de diálogo, pero que nazca desde abajo, desde nosotros, que no sea tanto como una plataforma del gobierno, que también puede tenerla, es legítimo. El gobierno puede tener una plataforma, invitar a las personas y escuchar, es legítimo. Pero que sea más desde las instituciones de base que buscan ese encuentro. De tal manera que la pregunta y queda en el aire, y si en algún momento podemos entrar en contacto, comunicarnos por los diversos medios para ello. Al interior de la iglesia hay tantas cosas que hacer que yo no puedo estar muy presente en muchas cosas de estas, pero sí nombrar a los representantes de la Iglesia para estos encuentros. Hemos tenido algunos encuentros ya, pero quizá tenemos que consolidarlos más y que adquieran como más fuerza, más perseverancia y más influencia. Tatiana, Bueno, tal don Pedro, vez. su mensaje también, al final de todo lo que ya nos ha compartido Monseñor. Bueno, yo creo que el mensaje lo hemos recibido claramente. Monseñor nos ha indicado la perspectiva de él, cómo mira él toda la situación y cuál es el actuar que debemos tener nosotros como personas, nosotros como empresarios, nosotros como organizaciones empresariales. Y uno de los temas que más me llama la atención y que más tenemos que trabajar es el tema de la solidaridad. Necesitamos ser solidarios los unos con los otros, necesitamos preocuparnos por el prójimo, necesitamos ayudar a los demás y necesitamos entre todos asegurarnos de construir una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad con más oportunidades, una sociedad con menos sufrimiento, con menos pobreza. Y para eso es necesario trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la eliminación de la corrupción en nuestro país. Bueno, agradecerles a todos. Sí quiero, bueno, porque tenía a Carlos Flores que me estaba reclamando, leí tres reclamos de él de que no leía su pregunta y ahorita estoy encontrando cuál era la pregunta. Dice: ¿qué hacer con los corruptos, padre? Si del gobierno ya no disimulan, ¿qué opina, padre y don Pedro? Pregunta él. Sea que ya los corruptos ni lo disimulan, ni lo disimulan. ¿Qué hacer con los corruptos? Bueno, yo estoy pidiendo a Dios que nadie se escandalice de lo que voy a decir, que me les eche sal y vinagre en la conciencia para que les remuerda y no puedan dormir tranquilos sobre el dinero a costa de la sangre y de la pobreza de los demás. Que les eche sal y vinagre en la conciencia. No les estoy pidiendo nada malo, estoy pidiendo su conversión, su cambio. Pero sí, tendremos que seguir pues en esa lucha, en esa denuncia, en ese gran trabajo por estructuras justas. Porque sin estructuras justas no hay justicia. Estructuras justas y personas justas y limpias que las lleven adelante. Y mientras, denunciar y no entrar nosotros. Y que los corruptos no queden como los grandes de la sociedad. Que realmente al corrupto, el corrupto sienta que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con el corrupto, que no son aceptados. Pero a ver si entre todos vamos consiguiendo que
desaparezcan en gran parte. Siempre habrá corrupción, siempre habrá en todos los ámbitos. Cuando uno conoce las situaciones de otros países, nos damos cuenta también que esta es una plaga, que esta es una enfermedad que siempre ha existido, pero como que hoy se acentúa. Entonces, frente a esta plaga de la corrupción, pues entonces contagiémonos de honestidad, de responsabilidad, contagiémonos, como decía el Papa Francisco, de esperanza y contagiémonos de solidaridad. Solidaridad, esperanza, conciencia ética, limpia, transparente y honesta. Gracias, monseñor. Y bueno, y solo un saludo más porque tenemos conectado al padre Mauricio Pérez desde Choluteca. Saludos a monseñor Ángel, a Pedro, mi admiración para ambos. Saludos desde Choluteca. Soy el padre Mauricio Pérez. Una verdadera respuesta es desarrollo humano sostenible que nos propone la doctrina social de la Iglesia, comenta. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Bueno, yo creo que hoy sí, mis disculpas a las personas que no logro leer sus mensajes, la verdad es que no es nada intencional, ahí se van Bueno. moviendo y voy leyendo y bueno, espero que dentro de todo este monseñor haya respondido sus consultas. Monseñor, Gracias, nos... Pedro, gracias, Tatiana, y espero que haya sido fructuoso este conversatorio. Muchas gracias, monseñor, y sabemos que todas las personas que nos están viendo han recibido mucha sabiduría, mucha edificación de su parte y esperamos pues que todos lo podamos poner en práctica, que eso es lo más importante, llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Muchas gracias, monseñor, por su apoyo de siempre. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias.